Muy buenos días, queridos presidentes del Senado, querido Ander, miembros de la Mesa del Senado, letrada mayor, querido Manuel, portavoces de los grupos parlamentarios que nos honran con su presencia, queridos expresidentes también del Senado, letrados de las Cortes Generales, los verdaderamente importantes también, familiares y amigos, compañeros, resto de autoridades y medios de comunicación. Les doy la bienvenida a la que es su casa, al Senado, sede también de la soberanía nacional, al igual que el Congreso de los Diputados, nuestra Cámara hermana. Muchas gracias por asistir a este acto, porque con su presencia lo que se está poniendo es de relieve es la impronta que el señor Ander Gil ha dejado durante su etapa al frente de esta importante institución. Hoy presentamos el retrato, cuadragésimo presidente del Senado, una cifra como muy redonda, eso yo creo que también tiene su importancia. Y en estos días, en estas semanas en las que en ocasiones se pone más empeño en lo que diferencia que en lo que une, en la discrepancia que en el acuerdo, en el tono alto que en la reflexión sosegada del debate, creo que ceremonias sencillas pero emotivas como esta merece muy mucho la pena. El presidente Ander Gil se ganó a base de trabajo, a base de dedicación y a base de no poco esfuerzo y de muchos kilómetros, también a base de muchos kilómetros, el lugar que le corresponde en esta colección, la Galería de Presidentes. Comienza en los despachos de honor con el retrato de don Francisco Javier Castaños y Aragorri, duque de Bailén, que hemos hecho alguna referencia, bueno, sobre todo al tercer presidente de la Cámara de Próceres, es en el que más nos hemos fijado. Y tras la finalización de este acto, evidentemente, su retrato, ese magnífico retrato, formará parte de esta importante colección. Esta obra, puesto que se trata de una creación absolutamente maravillosa, ha sido gracias al acierto, al compromiso, al tesón y al acierto de su pintora, de su creadora, de María Bisbal, que tuvo el inmenso acierto de formarse con uno de los grandes retratistas europeos como Hernán Cortés y que también ha realizado los retratos institucionales de otros presidentes como de la presidenta Llop o del presidente Cruz, entre muchos otros políticos. Gracias, María, por lo tanto, por acudir a este acto y gracias por ese acierto. Estos momentos sirven también un poco para, entre comillas, hacer un relato, una breve referencia al personaje, a la persona. Y creo que merece la pena destacar que Ander Gil ha sido, y confío que lo siga siendo, un servidor público, alguien que se ha entregado al servicio público y que empezó con tan solo 21 años. Es verdad que algunos han hecho un pacto del diablo con el tiempo, porque prácticamente podríamos decir que está todavía en la veintena avanzada, pero en la veintena, y lo hizo en un lugar que está recogido también en la obra, como es el Valle de Mena, en ese ayuntamiento, con esas maravillosas montañas, con ese entorno idílico. Y creo que ha sido un acierto, lo reconozco, el deseo explícito de Ander de reconocer y de reflejar en su obra no solo sus orígenes, sino también el inicio de la vocación de servicio público en su ayuntamiento, primero como concejal y después como teniente de alcalde. Y hablar de lo local y hablar también de lo rural
en un país como el nuestro, con 8.131 municipios, creo sinceramente que tiene su importancia. La experiencia y el conocimiento que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo desde la administración local, yo creo que te sensibiliza especialmente por la cercanía y por la proximidad. Y no digo que tenga que ser una exigencia, pero creo que es una fortaleza y yo lo quiero reconocer. Y el que además sea en el Senado, en el que son 49 los alcaldes y alcaldesas que nos acompañan, pues desde Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, con sus casi 300.000 habitantes, pero no menos importante, Dionís Oña, alcaldesa de Monturnés de Segarra, en Lleida, con un centenar de vecinos, porque yo no sé si todos los vecinos sabrán dónde vive el alcalde de Valladolid, pero desde luego todos los vecinos de Monturnés de Segarra saben perfectamente dónde vive su alcaldesa. Ander comenzó a formar parte del Senado en el año 2011. Poco tiempo después fue nombrado portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y posteriormente asumió la alta responsabilidad de ser presidente del Senado. Hay varios presidentes. No creo que ninguna legislatura sea sencilla. Todas tendrán lo suyo, pero unas han tenido, compartirán conmigo, más que otras legislaturas. Y tanto Ander Gil como la presidenta Llop, pues les tocó estar al frente de algo que la sociedad no estaba preparado, como era el impacto, el efecto que provocó la COVID-19. Y yo quiero reconocer el trabajo, porque todos aquellos que han tenido responsabilidad de gobierno, bien en un ayuntamiento, bien en un consejo, un cabildo, una diputación, el gobierno de la nación o la administración de una cámara, gracias al esfuerzo y gracias al equipo que le ha arropado y que le ha acompañado, han sido capaces de tomar decisiones acertadas y de permitir que algo tan importante como son las Cortes estuvieran trabajando en el día a día casi como si no ocurriera nada, casi como si no ocurriera nada. Yo no me quiero extender mucho más porque hoy es el día de reconocimiento a su figura, del descubrimiento de su obra, pero no quiero dejar de terminar mis palabras sin manifestar y sin compartir con todos y cada uno de ustedes que en el momento en el que fui elegido presidente del Senado, o incluso yo creo que antes, porque ya se había sacado la nota de prensa, Ander me llamó por teléfono y me dijo, oye Pedro, dijo, oye presidente, que para eso él es muy cumplido y yo le tengo que corresponder igualmente como presidente. Y dijo, oye, me pongo a tu entera disposición para lo que necesites. Y así fue. Y se hizo una transición absolutamente ejemplar, con la normalidad que corresponde y con la grandeza también que corresponde hacer el relevo de la competencia, de la responsabilidad de unos con respecto hacia otros, de forma natural, de forma respetuosa y de forma, como digo, absolutamente ejemplar. Por lo tanto, pues quiero darte las gracias, presidente, desearte lo mejor. Formas parte, pero con un aspecto estupendo, porque si comparamos de la obra pictórica del Senado, que es una de las grandes joyas de esta casa, y por supuesto pues a reiterarte mi agradecimiento, mi generosidad y desearte lo mejor. Muchas gracias, presidente, por tus amables y cariñosas palabras. Egunon, bon día, bo día, bos días a todos y a todas. Presidentes del Senado, querido Pío García Escudero, querido Manuel Cruz, miembros de la mesa actual del Senado, Guillermo Fernández Vara, querido Guillermo, Eva Ortiz, María de Mar Blanco, María Ángeles Luna, Manuel Fajardo, miembros de la anterior
mesa del Senado de la 14ª legislatura. Cristina Narbona, querida Cristina, qué orgullo haber compartido esta presidencia contigo. Rafael Hernando, Manuel Cabero, querido Manuel. Secretaria General de esta institución, querida Sara Sieira, muchas gracias por todo. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de mi grupo parlamentario, querido Juan Espadas, secretario general Alfonso. Compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Socialista, gracias siempre por vuestro afecto y por vuestro apoyo. Portavoces del resto de los grupos parlamentarios aquí presentes, a los que os agradezco aún más vuestra presencia hoy aquí. Senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, diputados y diputadas, que también habéis querido acompañarnos hoy, amigos, trabajadores y trabajadoras de esta casa, miembros de mi gabinete como presidente, qué bueno veros de nuevo por aquí, además en este lugar en el que hemos pasado alguna que otra hora de trabajo, en este maravilloso Salón de los Pasos Perdidos. María Bisbal, pintora de esta maravillosa obra, una de las mejores retratistas que tiene este país. María, enhorabuena por este retrato, que ya forma parte de esa colección pictórica a la que hacía referencia el presidente del Senado. En este proceso creativo, déjame que lo cuente, hemos hablado mucho, sobre todo al principio, no de pintura, hablamos mucho de política tampoco, hablamos mucho de música. Yo creo que en la música encontramos, María, seguramente la manera de entendernos mutuamente, de comunicarnos y sobre todo de encontrar lo que se podía reflejar en un retrato de este tipo para esta institución y sobre la intencionalidad artística y política que conlleva la obra. Encontramos en la música esa manera de entendernos. Incluso poníamos música en las primeras sesiones en el estudio. Gracias, María, por habérmelo hecho tan sencillo. A mi familia, que está hoy aquí, gracias, porque sé que es un día fácil, todo el mundo tenemos cosas que hacer, pero quiero agradecer a mi familia que estoy aquí. Mi madre siempre me ha dicho alguna vez, hijo, vas hecho un cuadro, seguro, ama, que no te referías a este, ha quedado muy bien, es algo bastante elegante. Queridas amigas y queridos amigos, bueno, me reconozco que estoy emocionado, un poquito nervioso. El formato no es fácil, se mezcla lo institucional, lo político, lo familiar y tantas emociones, ¿no?, que están a flor de piel. Es un formato que no había ensayado hasta ahora y la verdad es que impone un poquito. Y el pleno de la tarde. Hay pleno esta tarde. Mi grupo me ha obsequiado con una intervención mañana que todavía no he preparado. En fin, que no salga de aquí. Lo haré esta tarde. Bueno, quiero empezar confesándoos alguno de los secretos que guarda esta obra. El primero de ellos tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con este reloj. Este reloj que, como veis, lo llevo puesto en el retrato. Y si os fijáis bien, muy bien, los de la última fila no, pero luego tendréis oportunidad de acercaros detalladamente al reloj. No marca una hora, marca una fecha. Es una de las fechas más importantes de mi vida, el día en que nació mi hijo. Que nació mi hijo Asier, un niño, una persona maravillosa, de la que me siento profundamente orgulloso y que he querido compartir con él este espacio también, en ese reloj que marca la hora en la que nació mi hijo Asier. Bueno, es un pequeño detalle que ahí quedará. El segundo, bueno, ya me lo ha pisado el presidente, pero como es el presidente, pues no le puedo decir nada. Se refiere a lo que, bueno, le dije a María, a la pintora, que quería que las montañas del Valle de Mena, de mi pueblo, estuviesen representadas en la obra. En Mena, en mi pueblo, estas montañas son mucho más que unas montañas que rodean el valle. Son un símbolo para todos nosotros, porque de alguna manera son testigo de lo que nos va sucediendo
a lo largo de toda la vida a quienes vivimos allí. En mi caso, son testigo de mis primeros años en política, como se ha recordado, como concejal de cultura de mi pueblo. Y por qué no contarlo, también son testigo del momento en el que supe que sería propuesto como presidente de esta institución. Imagino que a estas alturas a nadie le sorprenderá que, oh casualidad, yo estuviera montando en bicicleta, pedaleando por estos parajes, cuando recibí la llamada del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien siempre agradeceré su confianza. Gracias, presidente, por darme esta oportunidad y por dársela también a una manera de entender la política, desde el respeto, desde el diálogo y desde el acuerdo. La que nace efectivamente del municipalismo se curte con el contacto con lo más próximo a la ciudadanía y crece desde la gestión de las pequeñas cosas, de las pequeñas grandes cosas. Los parlamentarios y parlamentarias que estamos en esta casa, en el Senado, sabemos que más allá de nuestras diferencias ideológicas legítimas, compartimos no solo el honor de representar a la ciudadanía en las Cortes Generales, sino de hacerlo aquí, en la Cámara que representa a todos los territorios. Sí, la Cámara que da voz a los territorios en la que los asuntos de pequeñas zonas del país pueden llegar a protagonizar los más grandes debates. Precisamente, sobre el poder de lo pequeño, sobre la importancia de lo local, me gustaría recordar algo que he dicho ya en otras ocasiones, pero que quiero destacar aquí hoy una vez más. Veréis, a veces, cuando estoy aquí en Madrid y me preguntan dónde está mi casa, dónde está el lugar del que vengo, y les cuento que vengo de un pequeño municipio en el norte de la provincia de Burgos, a veces escucho decir eso de ¡uf, qué lejos! A lo que yo suelo responder, bueno, ¿lejos de qué? ¿Y lejos de dónde? Estoy seguro que a muchos de vosotros y de vosotras os ha pasado algo similar o os pasará. Por eso considero que, como miembros del Senado, como miembros de esta Cámara, estamos unidos por un desafío común. Lograr cambiar esa mirada urbano-centrista, a veces madrileño-centrista, que está demasiado extendida. Porque, amigas y amigos, la distancia no se mide solo en kilómetros. Se mide en servicios públicos, se mide en recursos y también, sí, también, en el interés, en el cariño y en el afecto que mostremos a todos los territorios de este gran país. Y solo avanzando en esa dirección lograremos la igualdad de oportunidades del conjunto de la ciudadanía, vengan de donde vengan, vivan donde vivan, en Madrid, en Mena o en Ollauri. Sí, Ollauri, ese pequeño pueblo riojano cuya escuela rural reabrió sus puertas en el año 2020 después de dos décadas cerrada. Entenderéis que no es casualidad que, como maestro, como docente y como presidente del Senado, aprovechase mi visita oficial a La Rioja en 2022 para acercarme hasta allí y para conocer esta pequeña escuela. Como tampoco es casualidad que hoy quiera acordarme de los niños y niñas de Ollauri, de sus maestros y de sus maestras y de la escuela pública rural, porque el acceso a la educación es un arma poderosa en la lucha contra la despoblación y contra la desigualdad. Como os podéis imaginar, en esta Cámara, presidente, he vivido días apasionantes. También alguna noche, no precisamente toledana, sino más bien constitucional. No voy a entrar en la materia. Y lo que sí quiero decir es que en cada uno de esos momentos tuve el privilegio de contar con el apoyo, con la profesionalidad y, por encima de todo, y esto quiero subrayarlo, por encima de todo, con la lealtad a esta institución de Manuel Cabero, secretario general y letrado mayor del Senado durante más de 20 años. Manuel, querido Manuel, gratitud infinita. No puedo dejar de mencionar hoy aquí, entenderéis, a mi gabinete, el mejor equipo humano y profesional
con el que he trabajado nunca. Un grupo mayoritariamente de mujeres, y es para mí un orgullo decirlo, aunque también con grandes hombres, hombres grandes, un equipo del que he aprendido y con el que sé que puedo seguir contando en mi desarrollo personal y profesional. Gracias a Maya, mi directora de gabinete. Gracias Sandra, Faust, Bea, Jessica, Marimar, Marcela, María y Javi por haberme acompañado en esta maravillosa aventura. Por supuesto, quiero incluir aquí al personal de seguridad, a los escoltas, a mis escoltas, a ese maravilloso grupo de hombres y mujeres que me han acompañado durante tantos días y tantos kilómetros, que no daré sus nombres por razones obvias, pero que están aquí y quiero agradecerles toda su profesionalidad. Son probablemente el mejor equipo de seguridad que hay en toda la estructura de Estado. Y esto no lo digo yo, lo dicen por ahí, por algo será. Y aquí quiero incluir también a los dos conductores, a mis queridos amigos, a Juan Carlos y a Santiago. Muchas gracias por todo vuestro maravilloso trabajo. Pero puedo decir que el gabinete de presidencia no terminaba ahí, en estas personas, porque a quienes trabajáis en esta casa os he sentido siempre como parte de mi equipo. Vuestro sentido institucional, vuestra profesionalidad han permitido que la presidencia contase con el más excelso equipo humano, el de quienes, sí, sustentáis esta institución. Las distintas direcciones y departamentos, Ana Izpuru, Silvia Martí, Olga, Fernando, Eugenio, Begoña, disculpad si con la emoción me olvido de alguien, pero de verdad que quiero agradecerles todo su trabajo. Y puedo tampoco dejar de mencionar en este momento a quienes facilitan y hacen posible nuestro trabajo, al personal de limpieza, de cafetería, ujieres, gracias Ana, gracias Sebe, ¿dónde estás? No te veo, gracias a todos por vuestro trabajo. Lo valoro mucho, lo he dicho muchas veces, valoro mucho vuestro trabajo porque objetivamente es un trabajo muy bueno, pero valoro aún más, si cabe, la relación de afecto y cariño que hemos construido y que sigo conservando cada vez que nos cruzamos por los pasillos. Y me vais a permitir el paralelismo, ahora que Amaya, mi directora de gabinete, no me puede reñir, siempre me reñía por estas cosas. Ander, no procede que el presidente diga eso, en fin. Pero en cierto modo siento que hemos funcionado como un pelotón ciclista, sí, como un pelotón ciclista en el que cada uno de sus miembros tiene que estar pendiente de los demás para reaccionar ante los imprevistos y para evitar caídas. Y cuando el viento viene de cara, cuando sopla el viento a la contra, los ciclistas lo que hacen es juntarse más para ir más rápido y llegar a la meta. Yo así siento que hemos funcionado, como un auténtico pelotón ciclista. Fuera de esta casa, por supuesto, también tengo mi propio pelotón. Compañeros y compañeras del partido con los que he pedaleado y pedaleo, y mucho. Como mi querida Esther Peña, Antidio, Felipe, Andrea como Virginia, como Ana, como mi querido amigo Luis Tudanca o como Laura Berja. Gracias, Laura, por tu apoyo incondicional siempre en los momentos más difíciles y por darme la oportunidad de conocer a una de las más grandes feministas que tiene este país. Porque mujeres como tú, como mi siempre recordada y querida Carmen Alborch y otras muchas compañeras, me habéis ayudado a comprender que la política, sí, la política es más justa cuando tiene una mirada feminista y que las instituciones tenemos el deber de reparar una deficiencia histórica. Sin mujeres no hay democracia. La democracia es consustancial a la plena igualdad. Mientras a las mujeres las asesinen por ser mujeres, mientras tengan peores condiciones de vida que los hombres, la democracia tendrá una deuda con todas ellas. Y voy terminando, y lo hago con una anécdota que recordé mientras estos días escribía estas palabras. Veréis, el primer día que pisé el Senado, hace algún tiempo, recorrí por casualidad la galería de los presidentes. Esta galería es el lugar en el que se encuentran los cuadros de los presidentes y presidentas a lo largo de su historia, y la recorrí con un senador y amigo del Partido Popular.
Cuando llegamos, frente a uno de los primeros retratos, no recuerdo bien si era del siglo XVII o del siglo XVIII, no recuerdo muy bien, el senador me dijo y me dice: «Mira, Ander, este presidente es antepasado mío». Entonces le comenté bromeando que iba a ser muy difícil encontrarse a un antepasado mío en tan ilustre galería, porque yo no tenía antecedentes con títulos nobiliarios, como era el caso de los presidentes de los retratos que estábamos viendo de aquella época. Este senador y amigo, insisto, se sonrió y me contestó: «Bueno, Ander, nunca se sabe dónde nos va a llevar la vida». Hoy me siento humildemente orgulloso de decir que soy Ander Gil García, hijo de Andrés Gil, albañil, y de Maribí, cocinera, Maribí García, cocinera, y soy el 40 presidente del Senado de España. He dicho que iba a ir terminando y voy a terminar. Y esto que he dicho, esto es así, porque en estos 40 años de democracia hemos construido juntos y juntas, y sí, quiero subrayarlo, juntos y juntas, un Estado social y democrático de derecho. Y subrayo lo de social porque ha dado a los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras de este país la oportunidad de formarse y de llegar, por ejemplo, a presidir una institución del Estado. No solo la democracia, sino también, sí, también mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, que a lo largo de la historia ha sido protagonista en la construcción de la igualdad de oportunidades. Esa igualdad que ha hecho que, como yo, otras personas antes hayan podido formar parte de la larga historia de esta institución. Una historia que es verdad, que empezó en el año 1834 con un duque, el duque de Bailén, que continuó con otros presidentes y presidentas y que ahora sigue, con mi querido amigo y compañero de esta Cámara, con el presidente Miguel Royán. Muchas gracias, querido presidente, muchas gracias a todos y a todas.